Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva entrega de su canal Cryptonomy. Hoy quiero sacar la lupa para revisar a Royal Q. Varias personas me han preguntado que si esto es una estafa, un esquema Ponzi, si funciona. Y quiero hacer la revisión con ustedes aquí en vivo. Ya abrí la cuenta para poder entrar a funcionar y a usarla y a probar el robot, que lo que a mí me interesa realmente es revisar el robot. Como ustedes saben, no soy muy amigo de los multiniveles ni las redes de mercadeo ni este tipo de proyectos donde hay que transferir nuestros fondos de nuestras cuentas, de nuestros exchanges a las cuentas o los exchanges de las empresas que hacen estos emprendimientos, por decirlos de alguna manera, o estas estafas, ¿no? Porque la gran mayoría termina en estafas. ¿Por qué decidí revisarlo? Porque básicamente tienen un sistema de trabajo en el cual el inversor tiene su dinero en Binance o en UOV. Y vía API conectan el bot de ellos, de Royal Q, con nuestros exchanges. Aquí vuelvo a tocar el tema de que lo importante no es el bot, sino los pares que uno escoja, pero sí quiero ver como el desempeño del bot, la configuración, la parametrización. Ya veo que la estrategia que utiliza Royal Q es volumen, y el volumen, por eso tienen parametrizado su bot para que abra órdenes de solo $10. Y cuando hay movimientos alcistas o bajistas, sigue abriendo órdenes de $10, y pues es una buena estrategia. Es una estrategia que pues lo hacen muchos bots, a lo que se llama la estrategia del green trading bot, y es abrir pequeñas operaciones de $10, que es el mínimo que permite Binance para y UOV para abrir una operación. Por eso se parametriza en $10. Aquí quiero mostrarles, hoy, precisamente hoy, abrí la cuenta y fondeé la cuenta para poder empezar a trabajar. Es falso, lo primero que les tengo que decir, es falso que con $100 ustedes pueden arrancar. No, eso es totalmente falso. Tengan presente que la sola membresía anual o el derecho de uso del bot de Royal Q cuesta $120 el año. Y como el esquema de trabajo de ellos es una red de mercadeo, a lo cual pues realmente eso a mí, esa parte a mí no me interesa. Me interesa revisar cómo funciona el bot y si realmente vale la pena usarlo. Entonces, para esta prueba voy a poner $2.700 dentro de Binance. Y pues como mi oficio es estar revisando fundamentales de todos los pares y de todas las criptos, sé muy bien con qué criptos poder invertir en mi portafolio. Recuerden que para nada, esto es un consejo de inversión o una recomendación de compra o venta. Recuerden que para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto, y compartir con ustedes toda esta información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores. Y para nada deben considerar toda esta información como un consejo o sugerencia de inversión o como señales de compra y de venta. Siempre la invitación, recuerden, que es a que ustedes realicen sus propios análisis, investigaciones y verificaciones, saquen sus conclusiones y asuman la total responsabilidad del manejo de sus portafolios de inversión. Una vez realizadas estas aclaraciones, entremos en materia, y no olviden darle un like al video si les gusta la información, si les aporta valor, y un dislike si no fue así. Y si consideras seguir aprendiendo acerca de este mundo cripto, considera suscribirte y activar las notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Entonces, les decía, primer paso, se registren. Les voy a dejar el enlace de registro en la caja de comentarios por si quieren probarlo. Tengan presente que deben tener $120 dentro de Royal Q. Eso solo para pagar
el año de uso de licencia. Deben tener por lo menos otros $70 para que les permita ya usar y abrir los pares. Y dentro de Binance, ustedes deben contar, yo aquí quiero mostrarles que en Binance estoy, ya acabo de fondear la cuenta con $2,700. Voy a mostrárselos aquí desde mi Bitsgap, que me queda más fácil. Miren, $2,668 para ser precisos. Entonces quiero dejar eso aquí en el video para ir dándole seguimiento al desempeño. Yo utilizo Bitsgap para todo. Para mí ese es mi caballo de Troya, es el mejor de todos, pero siempre estoy abierto a revisar otras alternativas. También lo hago con BitUniverse, que funciona a las mil maravillas. Y quiero revisar Royal Q porque ese es mi propósito en este canal, ir revisando información y mostrándoles si realmente funciona o no. Entonces les decía que vamos en las cuentas, $120 la licencia anual, otros $70, o sea, depositar mínimo $200 para poder usar full, a plena capacidad, Royal Q. Y en Binance deben tener, de acuerdo al número de pares que quieren abrir, el capital que quieren poner a trabajar. Ese capital, mi sugerencia es para que ustedes puedan sacarle provecho, debe ser de $500 para arriba. Entonces estamos hablando que para poder usar Royal Q, usted como inversor, sin hacer uso de la red, sin estar invitando a nadie, sin estar dedicándose a reclutar, que es lo que a mí me parece que es como la desviación, porque mucha gente gana dinero y muestra en sus redes y en los videos de YouTube montos enormes, pero es porque están reclutando muchísima gente. Yo lo estoy enfocando desde el perfil de inversor. Usted es un inversor serio que quiere ver si este bot funciona o no y si le puede ayudar a automatizar las operaciones de grid trading. Entonces tiene que tener en cuenta que para poder usar Royal Q debe tener mínimo $700. $200 para que Royal Q ya le permita usar la infraestructura y $500 como mínimo en Binance para que empiece a operar. Se puede trabajar desde Binance y desde Huobi. Aquí en el API Binding, yo ya configuré Binance. Ahorita más adelante hago lo de Huobi para también probar, porque es obvio que cada exchange tiene desempeños muy diferentes. Huobi me ha sorprendido porque en momentos de crisis, de tendencias bajistas, se desmorona o se cae menos rápido que Binance. También pues por los volúmenes, ¿no? Binance es el exchange más grande, por lo tanto los sismos o los terremotos se sienten mucho más dentro de Binance que dentro de Huobi. Entonces eso es algo que tenemos que utilizar a nuestro favor. Ya haré otro video explicándoles cómo va el tema en Huobi. Entonces por ahora tengo el API de Binance. Importantísimo, creen una API en Binance única y exclusivamente para Royal Q. Si ustedes tienen conexiones con Bitsgap, con BitUniverse, con otros bots, es muy importante que ustedes le creen un API única y exclusivamente para Royal Q. ¿Por qué? Les va a exigir o les va a solicitar que activen la restricción de IPs. Entonces tuve que copiar todas las direcciones IPs de Royal Q y colocarlas dentro del Binance. Aquí cuando ustedes van a hacer a crear su API, les va a preguntar si tienen una restricción de IP para que funcione aquí el tema de Royal Q. Cuando creen el API, tiene que habilitar la restricción de dirección IP de acceso. Miren, Royal Q, ¿sí? Entonces cuando ustedes entran, digamos que van a crear el API por primera vez, voy a hacer aquí un ejemplo muy rápido.
Ustedes colocan aquí sus datos, le van a colocar su nombre y cuando van a crear el API les va a pedir direcciones IPs. Entonces, el API, ¿qué permisos debe tener? Lectura, escritura y trading únicamente. No activen ni retiros ni transferencias. Y en el acceso de IPs, ustedes le colocan las direcciones de IP que les da la aplicación. Yo aquí las copié para tenerlas fácil, las copié y las pegué y eso fue todo. Entonces, ya entrando aquí en materia, una vez que ustedes ya tienen los $200 dentro de Royal Q, que los depositan a través de una billetera de Tether bajo la red de Tron, ¿sí? Voy a ponerles aquí en vivo. A ponerles aquí en vivo el celular, porque realmente hay algunas funciones que hay que hacerlas desde la app en el celular. Entonces, voy a mostrarles en vivo las dos herramientas o las dos visiones. Aquí estoy emparejando quiero emparejar mi celular con para poder mostrarles en la pantalla. No me está dejando conectar. Estamos dentro de la misma red Wi-Fi. No sé, algún problema de tener ahorita AirMur, que es la aplicación que utilizo para ver aquí en la pantalla del computador a mi celular. Bueno, voy a hacerlo entonces en otro video, la parte de que se hace desde el celular, para no enredarnos y no confundirnos. Aquí lo más importante, que es entrar en el trading par list. La gran mayoría de videos que estuve revisando los hacen desde el celular, y realmente para temas de trading, para temas de inversión de dinero. Y no me gusta ver las cosas tan pequeño. A uno se le puede pasar algo. Entonces, lo que hice fue buscar la versión web, que ustedes la encuentran en esta página. Bueno, se las dejo copiadas en el enlace, en la caja de comentarios, para que puedan acceder ahí. Y básicamente el bot está trabajando en algo que se llama el Cycle Strategy. ¿Sí? Como lo ven aquí, Cycle Strategy. Yo en varios videos del canal les he sugerido que los mejores pares que podemos armar son pares que pertenezcan a blockchains. Entonces, como yo les decía aquí en mesari.io, ustedes pueden entrar y pueden tomar de la lista. Aquí en el screener pueden poner todo lo que son o pares de exchanges o pares de smart contracts. Estos van ustedes a la fija, ¿sí? Y con las blockchains de tercera generación, que son estas, Web3, estas son criptos que pertenecen a blockchains de tercera generación. Estos son criptos que van muy bien, que llegaron para quedarse, que van a perdurar en el tiempo. Entonces, esos pares son los que estoy armando. Entonces, aquí, ¿qué pares he armado? VeChain contra Tether, ATA contra Tether, Algorand contra Tether, Bake contra Tether. Bake es un exchange descentralizado para el mercado DeFi. Avalanche, que es espectacular. ADA, Cardano, bueno, ustedes ya saben y hemos hablado mucho en el canal de Cardano. Curve
Es un exchange descentralizado para el mercado DeFi, el más grande. Tezos, Atom, que es Cosmos, FTT, que es la cripto del exchange centralizado, FTX, BNB, la cripto con la que se pagan todas las comisiones o los fees de las transacciones dentro de Binance, Compound, Bitcoin, es infaltable. Y aquí voy a seguir buscando otros que pues ya he revisado, como Polkadot, por ejemplo. Polkadot es un ecosistema, y ahorita en el mercado están entrando las parachains, entonces esto le va a dar un auge y un crecimiento a Polkadot grandísimo. Entonces, ¿cómo se usa? Ya escogimos Polkadot contra ciclo dentro del sistema Cycle Strategy. Aquí ustedes les parametrizan el precio al que quieren abrir cada orden. Por defecto viene $10, les sugiero que lo dejen así, es una sugerencia. Y aquí en Transactions Settings, básicamente ustedes lo que hacen es obtener la estrategia sugerida, que lo único que realmente está cambiando, perdón, lo único que realmente está cambiando es este 0.3. Le damos que estamos seguros y iniciar. Seguro, confirmamos. Así de sencillo ya quedó trabajando el bot con este Cycle Strategy. Y seguimos. En mi caso, como le puse $2.700 a Binance, a la API, puedo abrir 27 pares. Voy a abrir solo 20 porque a Binance y a Bitcoin le puse que la orden mínima fuera de $20. Entonces, aquí sigo buscando. Por ejemplo, AU es un excelente par. Esta es la moneda interna de uno de los exchanges descentralizados más usados, que es AUE. Entonces volvemos y aquí le pedimos que nos coloque la estrategia sugerida. Aseguramos y arrancamos o lo ponemos en funcionamiento. Así, de esta manera ya estamos haciendo. Yo ya tengo aquí en un cuaderno los pares que estoy ya funcionando. Básicamente está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me quedan 7 pares por configurar. Entonces, como les decía, aquí la idea es estar buscando ahí. Este es un par basura, yo nunca lo pondría. Cake, no, ya perdió mi confianza. Filecoin, esta es una cripto que está tomando mucho auge porque está en la categoría de file sharing, archivos en la nube tipo Dropbox, tipo Google Drive, pero dentro de una blockchain. La he revisado también y entonces aquí entramos, le decimos que nos ponga la estrategia sugerida, aseguramos y ponemos en inicio el bot. Ya solo me quedan 6. Aquí hay algunos pares que no he encontrado, como Matic, Polygon, por ejemplo. Entonces lo buscamos. Matic. Así está. Hacemos el mismo proceso, que nos dé la estrategia sugerida. Confirmamos. Y ponemos en inicio el bot. Me quedan 5. Terra Luna no está.
Phantom tampoco está. Bueno, voy a seguir mirando aquí de las criptos de blockchains de tercera generación. ¿Qué más hay? O bueno, Dash es un ecosistema que se utiliza para pagos, para terminales POS. Esa también es una excelente alternativa. La voy a colocar y se mueve sinusoidalmente, que es lo que uno necesita. Y ya para terminar, me quedan cuatro. Ontology, vamos a ver si está, Hacemos el mismo proceso, transaction settings, pónganos la sugerida y confirmamos e iniciamos el bot. Esto lo hago así de rápido porque pues ya llevo mucho tiempo revisando pares, ¿no? ICX, que es Icon, tampoco está. Entonces recuerden las blockchains de tercera generación, ¿no? Aquí ustedes pueden ver Helium, por ejemplo, HNT. No está. Siacoin, SC. Tampoco está. BAM Protocol. Aquí pues nos encontramos con esas limitantes, ¿no? Que no van a estar todas. Entonces hay que saber escoger muy bien. Chai Link, vamos a ver si está Link. Link si está. Quedan tres. Si ustedes alcanzaron a escuchar en el celular, en la app, me va dando una alerta de sonido cada vez que queda activo un nuevo bot. Se quedó pensando. Confirmamos acá. Nos está diciendo que ya quedó montado. Listo. Básicamente, ya el proceso aquí es seguir haciéndole un seguimiento. Yo les voy a estar contando cómo está el tema de profit. Aquí vemos que el mercado está bajista. Eso no nos debe preocupar ni asustar. Cuando uno escoge muy bien los pares, esto significa que está comprando a la baja, ¿sí? Lo mejor es que está comprando a la baja criptos que son muy buenas, que son proyectos serios, sólidos, que traen tecnología, servicios, valores agregados, compatibilidad. Entonces, eso es lo más importante. Yo siempre les he dicho en el canal que el par, escoger muy bien el par, es un 70% del éxito. El otro 30% lo pone el bot, pero si uno escoge muy bien los pares, Ethereum no puede faltar, no lo había escogido. Lo voy a poner ahí. Y ya con esto termino. Terminé la lista de pares. Ya con el capital que puse a trabajar, eso es el máximo que puedo. Entonces, nada, les voy a hacer otro video para mostrarles la interfaz desde la app en el celular y así completar pues esta parte que no se pudo, no la pude hacer desde
No la pude hacer desde aquí, desde el navegador. Vamos a ver si es por Brave. Brave a veces pone bloqueos. Entonces es mejor usar otro navegador que no sea Brave. Yo uso Brave por seguridad. Ahí le tengo activos todos los filtros de seguridad. Y así de esta manera, pues sabe uno que está protegiendo la información de valor y sobre todo los datos. Entonces aquí entramos en web.airmore.com. Y vamos a hacer el último intento para ver si puedo mostrarles en vivo la app aquí en este mismo video. Parece que sí. Tampoco lo dejo conectar. Bueno, les quedo debiendo la parte de mostrarles la página en aquí en el video en vivo, la aplicación. Hay varias formas de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo, entonces lo voy a hacer aparte para no alargar más el video, dejarlo hasta ahí. Y entonces aquí ya poder cerrar. Sí, definitivamente no me permitió hacerlo así. No sé si es un problema por la VPN o bueno, en fin. Entonces, nada, esto es todo por hoy. Les voy a estar haciendo uno o dos videos para mostrarles si realmente funciona, si la estrategia funciona y si el bot es efectivo. Aquí ya la estrategia está por el lado de escoger, la escogencia de los pares ya está. Ahora lo que hay que ver es si el bot realmente funciona y lo hace bien. Y aquí podemos mostrar solo los que ya están con el ciclo, hacer este filtro, entonces ya me va a mostrar solo los que están activos. Y entonces ya en los próximos videos les estaré contando cómo van los resultados. Gracias a todos por esta nueva atención. Recuerden que les dejo en la caja de los comentarios el enlace de referido por si quieren usarlo. Y el enlace a Messari para que ustedes consulten las blockchains de tercera generación y las de los smart contracts, que son criptos que les van a servir muy bien para que armen y configuren sus bots. A todos ustedes un feliz día, muchas gracias y los espero hasta la próxima entrega.